Por eso tengo el tremendo placer de recibir en este programa a un artista internacional con éxito, con reconocimiento, con música, con aceptación, con público en todas partes del mundo. Un artista nacional, el señor Alex Ubago. Bienvenido, Alex. Hola, hola, Alex. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Quiero comenzar agradeciéndote públicamente tu postura ante esta patraña que ha tratado de hacer la dictadura cubana disfrazado de festival. Y quiero, en nombre de toda la comunidad cubana que ve este programa, que me sigue, pues agradecerte por tu firmeza, por tu claridad y por ese mensaje de esperanza y libertad que le mandaste a toda nuestra gente en Cuba, a todos nuestros hermanos. Así que quiero comenzar la entrevista con este profundo agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco... tengo que reconocer que estoy un poco tocado por este tema, porque bueno, ha traído bastante cola, ¿no? Ha habido bastante controversia en estos días en las redes sociales. Bueno, en definitiva, yo lo único que trato es de ser sincero y coherente con mi manera de pensar. Y bueno, pues como ya expliqué, bueno, quien esté viendo esta entrevista quizá no ha visto mi comunicado en redes sociales que puse ayer. Todos lo hemos visto. Bueno, pues entonces tampoco quiero repetirme, ¿no? Pero sí, en parte yo tengo que reconocer que igual ha habido por mi parte en un primer instante un poco de, yo creo que he pecado, un poco de ignorancia, lo tengo que reconocer, y de inocencia, si lo quieres decir así, estulticia, ignorancia, no sé, en el sentido de que yo soy muy consciente de que a día de hoy en Cuba es, yo diría que imposible actuar si no es de la mano del régimen, ¿no? Así es. Lamentablemente, pues quizá por un momento quise pensar que sí era posible eso, ¿no? Cuando mi oficina cerró esta actuación, quizá en parte por, no sé, por ignorancia pensé que sí realmente nos estaba contratando un promotor. En parte quizá no paré 2 segundos a pensarlo. También quizá por el, no sé si decir egoísmo, pero en parte sí, no egoísmo, pero sí la ilusión enorme que tengo por actuar en Cuba desde hace muchos años, ¿no? Alex, ¿cómo llega a ti la invitación al festival? ¿Cómo llega a tu oficina? Pues mira, la verdad es que no te sé decir quién es el intermediario. A mí me llaman hace unos días de la oficina y me cuentan la posibilidad de estar en Cuba como parte de este festival de San Remo que me cuentan que se está replicando en otros países. Y bueno, ¿te pareció fantástica sobre la idea a nivel artístico? Porque es un público que está ansioso de conocer a estrellas internacionales como tú y como todos los que iban a participar. A nivel artístico se entiende que ustedes, como seres del espectáculo, como seres del público, como seres de música y de arte, siempre van a querer estar frente a la gente. Cuando te enteras de la realidad, cuando empiezas a recibir los mensajes, los hashtags, los links, ¿cómo fue tu reacción? ¿Cómo es que empiezas a procesar que no sería una buena idea? Bueno, pues en ese momento soy consciente realmente, ¿no? Aunque no tengo mucha excusa, porque quizá debería haberlo... Yo creo que deberíamos habernos dado cuenta antes, ¿no? De no llegar a esta situación, pero la realidad es que no lo habíamos llegado a pensar. Y es cierto que el revuelo que se crea en redes sociales, no te voy a engañar, es lo que despierta de repente en mí el darme cuenta de que, bueno, pues de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de quién está realmente detrás de nuestra contratación.
y en ese momento no lo dudo ni un minuto. Hablo con mi manager y le digo que tenemos que cancelar la actuación, el viaje. Mi manager, por supuesto, está totalmente de acuerdo. Ese mismo día, que estamos hablando prácticamente del día siguiente a que se anuncia nuestra participación, ¿no? Sí. Y ese mismo día, pues mi manager sé que se pone en contacto con este intermediario, con esta persona que era quien nos había, bueno, pues quien había llevado a cabo la contratación en nombre o intermediando, digamos, entre el gobierno cubano y nosotros. Había una oferta de dinero, Alex. ¿Hicieron una oferta de pagarles el festival? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque para mí es importante aclarar esto, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que había ahí una oferta golosa económica que nos podía haber, que podía haber, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tentado a ir. Tentado a ir a pesar de todo, ¿no? Pero nada más lejos de eso. Realmente el beneficio económico que yo iba a obtener de esta actuación era mínimo. Era prácticamente lo que nos iban a cubrir prácticamente eran los gastos y nada. O sea, era una cifra realmente muy, muy pequeña la que yo iba a sacar de esto. O sea, que realmente con esto quiero decir que yo iba a ir a Cuba una vez más por el gusto y la ilusión de tocar para los cubanos, para un público que sé que ha escuchado mis canciones durante muchos años y es un país al que nunca he tenido la oportunidad de ir, desgraciadamente, pues por como tú sabes, por la situación. Pero vamos, que en ningún momento lo económico tenía nada que ver aquí. Era una cuestión puramente artística, ¿no? ¿Fuiste contactado después de tu cancelación? ¿Te han llegado mensajes que tengan que ver con otros artistas dentro de Cuba, de la propia gerencia del festival? ¿Te ha llegado algún tipo de notificación a ti, a tu oficina, para que cambies de idea? No. El intermediario en cuestión respetó totalmente nuestra decisión. No he recibido, que yo sepa, porque claro, personalmente yo lo que he podido ver es lo que me llega por redes sociales, ¿no? A través de la oficina, que yo sepa, no ha llegado nada. A través de las redes sociales, bueno, estoy un poco, como te decía, un poco tocado por todo esto, porque no estoy acostumbrado. Yo soy una persona que no, aunque por supuesto que tengo mis opiniones políticas, si lo quieres decir así, ¿no? Que las comparto con mis amigos cuando estoy en confianza. Yo nunca he compartido nunca conto a quién voto, a quién dejo de votar o mis opiniones políticas públicamente, ¿no? Pero sí quiero dejar claro, o sea, yo hablemos de derechos humanos, hablemos de principios, de valores, hablemos de justicia. Que esto también tiene que ver con la política en realidad, pero bueno, me estoy desviando del tema. Lo que quiero decir es que sí estoy tocado porque no estoy acostumbrado a verme en este tipo de situaciones, ¿no? En redes sociales sí tengo que decir que después de mi comunicado, más del 95%, o sea, una grandísima mayoría de los mensajes que recibo son muy positivos y de apoyo total y de agradecimiento. Pero también he recibido mensajes de personas que, bueno, pues que me cuestionan por una razón o por otra, o que discuten o que no están de acuerdo con mi decisión, en definitiva, ¿no? Siempre va a existir la polémica, sí, alrededor de una decisión como esta, pero nuestros seguidores y nuestra intención de impulsar el hashtag fue justamente, Alex, y me gustaría decírtelo personalmente, okay, aquí frente a cámara, que nuestra intención siempre fue que ustedes como artistas internacionales recibieran la verdadera información de lo que está pasando dentro de Cuba, y el objetivo se logró y ustedes están claros de lo que está sucediendo. Y agradezco también a Lena Burquez, que sé que es tu amiga personal, que intercedió muchísimo, que se comunicó contigo
y te agradezco mucho, de verdad, muchísimo, el haberte puesto, haber hecho empatía con el pueblo cubano, el pueblo que sufre, no ese pueblo cubano que responde a la dictadura y que es el que tratan de exponer al mundo entero. Así que, de verdad, gracias. Gracias por ponerte del lado de la libertad. Gracias a ti, Alex, y también extiendo mi agradecimiento, al igual que tú, a nuestra querida Elena, a quien quiero muchísimo y que bueno, pues ha sido también una pieza importante a la hora de poder contactar contigo y de poder, bueno, pues ayudarme también a dar voz y hacer eco de este comunicado y de esta decisión de cancelar esta actuación. Porque para mí es importante que la gente lo sepa, y también te agradezco a ti pues la oportunidad de poder llegar a tanta gente y dejar claro pues cuáles son mis principios, cuál es mi sentimiento sobre este tema. Con todo respeto, yo fíjate, para ahí quiero ya terminar con esto porque no me quiero enrollar, pero yo vengo de una tierra donde hemos tenido muchísimos problemas políticos en el País Vasco, problemas de terrorismo, problemas muy fuertes, ¿no? Y yo siempre digo que yo respeto totalmente las diferentes maneras de opinar, ¿no? De pensar. La política es muy complicada y es muy difícil. Las discusiones son... Es complicado, ¿no? Y yo creo que hay que respetar siempre que todo sea con diálogo, con libertad, con democracia, pero bueno, yo siempre digo lo que nunca respetaré o con lo que nunca comulgaré es ni con la violencia ni con la falta de libertad. Y bueno, pues en ese sentido es importante para mí también, y gracias, también transmitir gracias. Estos. Gracias por aclarar que eres vasco. Mi apellido es vasco también. Y, sí, lo he visto. Y sabemos que muchos etarras, muchos terroristas, huyeron a Cuba. Cuba le ha dado abrigo, le ha dado amparo, y eso ha sido un flagelo muy fuerte también para el País Vasco. Así que estamos enlazados, no solamente por la sangre que nos une de ustedes ser la madre patria, sino también por el triste lazo de que la dictadura cubana pues cobija a asesinos del mundo entero. Por eso te doy otra vez las gracias. Y te esperamos en Miami, porque vienes a Miami. Gracias. Sí, mira, vamos a hablar también de algo así más, más tranquilo, ¿no? Efectivamente, actúo en Miami el 13 de febrero como parte de una gira que vamos a estar haciendo arrancamos la semana que viene una gira por Estados Unidos. Vamos a estar en Nueva York, en New Jersey, en Lynn, Massachusetts, y el día 13 de febrero estaremos en la escala en Miami. Así que bueno, aprovecho para hacer un poco de promoción también. Por favor, e invitaros a que nos acompañéis en ese concierto. Me encantará. Así es. Por allá. De ayer para hoy, te voy a contar, Alex, no sé si la oficina te lo ha dicho, pero de ayer para hoy, la comunidad cubana ha comprado todos los tickets. Todo lo que no se había vendido, ya se vendió. Creo que solo quedan personas de pie, qué sé yo. Así que nos vemos para allá, porque todo el equipo del programa va para allá el día 13. Bueno, maravilloso, pues ahí nos veremos entonces. Estoy seguro que va a ser una noche muy, muy bonita, muy especial, de música y de romanticismo, y estoy seguro que va a ser una noche muy emocionante. Así será. Y además de ser para mí un reencuentro con muchos amigos que hace tiempo que no veo, así que tengo muchas ganas de estar por allá. Que así sea, pues te esperamos acá. Que viva la música y que viva la libertad, Alex. Gracias. Sí, señor. Gracias. Gracias, un abrazo, Alex. Grande. Nos vemos. Un abrazo igualmente. Chao. Bye bye. Gracias. Ahí está. Alex Ubago en exclusivo. ¡Ay, cómo está Liz Cuesta! ¡Ay, cómo se puso Liz Cuesta! Ahora mismo le ha dado un ataque. Ha tirado el sartén con los platanitos fritos al piso. ¡Ay, que no hay quien la aguante! ¡Cómo está la machi! ¡Ay, Dios mío! Pero vieron sin... ¿Qué dicen? Bueno, sin remos no hay paraíso.
a remar, que Liz Cuesta te va a acompañar. Mira para acá. Ay, caballero, lo que les queda. Ese es San Remo. Yo no sé cómo van a hacer, de verdad, San Remo en Cuba.